sueldo es para mi mamá. ¿Cómo te has sentido hasta aquí, Barbie? Muy nerviosa, porque no es fácil que la gente, o sea, exponerte tal cual eres, pero a la vez se siente liberador. ¿Verdad que sí? Sí, porque realmente ya puedes entrar con una persona y sentir, ay. Es que a veces cargamos secretos todo que... todo abajo. Que ni siquiera a lo mejor le importa al otro y nosotros sufrimos por algo sí. que no No, y no hay es veces, necesario. Hay parejas que llevan años y jamás lo sueltan y es un lastre que jamás que te quitas. Que vas tipo tapando y tapando sí. y que a lo mejor ni siquiera es importante. Exactamente. Entonces, aquí tenemos la caja de Emiliano en la que se encuentra su gran secreto. ¿Estás listo, Emiliano? Sí. Por favor, revélame tu secreto. La mitad de mi sueldo es para mi mamá. ¿Tu mamá necesita tu apoyo, Emi? Pues no lo necesita, pero a mí, desde mi primer trabajo, me han inculcado en que hay que apoyar a los papás, a las mamás. Entonces, se me hizo un hábito, se puede decir que se me hizo un hábito, y pues para mí no hay mayor satisfacción que poder compartirle a mi mamá un poco de lo que ella me ha dado durante toda claro. mi vida. Entonces, pues por eso más que nada lo hago. ¿Y eso será para siempre? Sí. Sí. Ok, no es negociable. Muy bien, entonces estamos a punto de saber si Barbie acepta poder vivir con este secreto y así tener una cita con Emiliano. En cambio, si lo rechaza, en este momento se irán por caminos separados. Barbie, ¿puedes lidiar con su secreto sí o no? Ahora sí, Barbie, dime, ¿hay match o no hay match? Bueno, creo que es algo con lo que podría lidiar. O sea, que sí hay match. ¡Sí hay match! ¡Amárense! ¡Conózcanse! ¡Sí hay match! Pueden lidiar, vengan aquí mis cachorros, pueden lidiar con todos sus secretos. Emi pudo con los tuyos, tú puedes con los de él. Así que, por favor, les pido que si se quieran, quédanse bien, respétense, ámense bonito. Y ahora sí, pasen a la bóveda, por favor. Vayan a conocerse todavía más. Gracias por venir. Qué bonita sonrisa, no deje de sonreír. Y tú de cuidarte, gracias. Toda bien bonita. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es concretar citas! Porque estas sí hay match. Yo seguiré de Cupido ayudando a muchos más solteros a tener su cita anhelada. Si tú estás buscando el amor, ven aquí a la Caja de los Secretos. Soy Ceci Galeano. ¡Bonita noche! Vibramos chido, o sea, siento que nos vimos, que conectamos por lo menos en la mirada, entonces ya ese fue como el punto bueno, ¿no? Miradas intensas. Eso no lo voy a negar. Creo que conectamos, creo que las personalidades que tenemos son compatibles. Mira, este lugar está bien padre. Se ve muy ¿sí? bonito. Tiene su sports bar, tiene su futbolito, tiene su beer pong. Pues yo la percibí como una niña muy noble, muy carismática, con buena personalidad. Soy muy competitiva, ¿eh? Dios, ¿ah, sí? Te aviso, bastante. Pues habrá que poner un reto, ¿no? ¿Al que pierda o qué? Oye, entonces... Trato. ¿Qué se firman las cosas? ¿Se firma? ¡So! Vamos ahora allá y vemos quién gana y ahí damos el castigo. Va, ¿no? Me parece. Órale. Venga. Va. No has metido ni una, ¿eh? Ni una. No, ya me di cuenta que no. Yo la verdad es que soy malísima. Lo intenté un par de veces, no se me da. Toma. Listo. Perdiste. Ya sabes cuál es el castigo, ¿no? ¿El castigo o premia? No. Me gustó, o sea, me agradó mucho. Habrá más contacto en el futuro.